A los 40 y pocos años. Empezó a pintar hace muchos años, cuando tenía 40 y pocos años, empezó pintando al óleo, ha ido evolucionando y bueno, ya hasta fecha de hoy, y seguirá evolucionando. Tiene 74 años, o sea, le quedan otros 74 años para seguir pintando, sí, y para seguir evolucionando. Para seguir evolucionando. Que Carlos me da la vuelta al rojo. Sí. Ya, bueno, Carlos Guilaber va a comentar un poquito sobre la figura de José Ramón. Sí, lo mismo. Buenas tardes a todos. Hola. Muchas gracias por venir a la exposición de José Riquelme. José Riquelme es una persona que ha sabido superar las dificultades de la vida y encontrar en el arte una forma de expresarse y de disfrutar. Desde muy joven tuvo que trabajar duro en distintos oficios, que le dejaban poco tiempo para dedicarse a ninguna afición. No fue hasta los 43 años, cuando tuvo que dejar su trabajo por problemas de salud, que pudo empezar a tomar clases de pintura en el Lord del Chocolate, donde conoció a muchos de los que hoy estamos aquí. Fue uno de los primeros socios de nuestra asociación y participó en varias exposiciones colectivas e individuales, dentro y fuera de Elche, demostrando su calidad y su estilo personal. A los 49 años inició un pequeño negocio que le exigía mucha dedicación y esfuerzo. Durante casi dos décadas tuvo que aparcar sus pinceles y sus lienzos, pero nunca perdió la ilusión y el amor por la pintura. Por fin, cuando se jubiló a los 66 años, pudo retomar su vocación artística y dedicarse plenamente a ella. Desde entonces ha creado una obra llena de color, de luz y de belleza, en la que se percibe el amor de José por su tierra, por sus paisajes y sus gentes. Quiero agradecerle su generosidad por compartir con nosotros su arte y también felicitarle por su talento y su perseverancia. Estoy seguro de que en esta exposición será un éxito y que todos disfrutaremos de sus obras. Y ahora, sin más preámbulos, le cedo la palabra al autor. Bueno, primero, yo no soy pintor profesional. Yo pinto, pero no soy pintor. No sé qué decir. yo ya lo ha dicho todo Carlos. Empecé a pintar a los 43 años. Cogí la... tenía tiempo libre. Anunciaba unos fascículos de pintura. Me los compré. Empecé ahí, después me... vine a los de Chocolate, estuve un par de años o tres y fui así. Cuando participé, entonces cuando se fundó la Asociación de Bellas Artes. ¿Que me dijiste que eres el número 3 de socio? Sí, empezó la Asociación de Bellas Artes, se montó el José, no me sale ahora el de Arti. José Sola. José Sola como presidente, María Asunción Más como profesional que daba clases, otro señor ya profesional que falleció y un grupo de personas que entre ellos y yo que empezábamos, que no sabíamos pintar, empezábamos a pintar entonces. Sí. Y pues mira, la pintura es una forma de llenar mi vida, de entretenerme. Yo no sé si lo que hago tiene más mérito o tiene menos, pero yo cuando estoy que no tengo nada que hacer, pues mira, tengo una salida. Y eso pues, me ayuda a envejecer mejor, a llevar la jubilación mejor. Y nada más. Y... ¿Te gusta el olor al óleo, el olor a... No, el olor al óleo no. No me gusta, eso es un... Sí. No, no, lo he dejado, ¿eh? Antes, al principio pintaba siempre con óleo, pero pinto con acrílico mayormente porque tiene menos olor, por lo tanto. Entonces,
tal. Te os doy las gracias por... pero no es tanto lo que... no es tanto como dice. soy una persona que pinta, que pinta y disfruto de pintar, pinto, es como una afición, un poco. Muchas gracias por venir y vamos a tomarnos una sirva que... a seguir pintando. Pintar realista, y me quedo en... no llego, me quedo en...